Jesús, en ti confío. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de comunidad, que en esta hora de la noche vienen a encontrar la gracia del Santo Rosario en esta noche junto al corazón de Mamita María. Los saludamos desde nuestra sede, Jesús Buen Samaritano, y los saluda a los misioneros Claudia Salazar, Carlos Castillo y Brian Carreño, y durante este espacio de oración estaremos en la meditación del Santo Rosario. Los invitamos a que compartan el enlace, a que empiecen a darle esa manito arriba, ese me gusta, para que aquellas personas que entren en esta noche al canal de YouTube, pues vean nuestra programación y se interesen por este programa y bueno, por todas las actividades que realizamos durante los diferentes días. También los invitamos a que compartan sus intenciones en el chat, comenten el motivo por el cual vamos a rezar, esa es la intención, esa persona que necesite esta ayuda, esta oración, bueno, compartan con nosotros a través del chat. Así es, buenas noches para todos, bienvenidos a este Santo Rosario, como lo decían mis compañeros aquí, qué alegría poder acompañarlos en esta noche porque es un día súper especial. Ya estamos en vísperas de ese gran día, en muchas parroquias, en muchos sitios, en esta noche se están viviendo Pentecostés, entonces, bueno, invitarlos a todos para que sigan recibiendo el Espíritu Santo. Para los que no han podido asistir a ninguna parroquia, pues los invitamos para que mañana sea un día especial y puedan cada uno pues dirigirse a sus parroquias y contemplar allí pues ese momento, ¿no? de Pentecostés. Entonces, para los que han podido o van directos para las parroquias, bueno, darles un abrazo y decirles que bueno, que se llenen mucho de Espíritu Santo para que nos fortalezcamos cada uno, sobre todo nosotros los misioneros, ¿no? En la misión que el Señor nos ha encomendado de seguir evangelizando. Entonces, bueno, qué alegría, es un día muy especial, es un día lleno de gozo y de amor por nuestro Señor. Así es, Claudita, y bueno, que el Espíritu Santo, así como bajó a la encarnación del Hijo de Dios, bajó a reposar su gracia sobre el vientre de Mamita María, que en esta noche sea el Espíritu Santo, ya en estas vísperas, viniendo a lo profundo de nuestro corazón, ese corazón que muchas veces está sediento, pero no sabe cuál es la necesidad de esa sed, ese corazón que muchas veces necesita ser refrescado, pero que desafortunadamente el mundo lo refresca del pecado y no lo refrescamos de la gracia del Señor. Ese corazón que muchas veces herido por nuestras historias de vida, pero que por muchas decisiones no optamos por pedirle la gracia al Espíritu Santo de que nos lleve al corazón de María, que nos lleve al corazón de la Virgen, para que sea ella, al sentir nuestro corazón herido, quien nos llene de amor, quien nos llene de esa gracia bendita, y que sea el Espíritu Santo durante esta noche llenando nuestras vidas de gracia. Hoy le pedimos a Mamita María que en este Santo Rosario, como comunidad Casa de la Misericordia, como familia, nosotros podamos sentir ese ruido que viene del cielo, esa gracia que procede del Padre, pero también del Hijo, esa gracia que viene a quien, la llamarada que hay en nuestro interior, que es esa gracia que nos da el Espíritu Santo desde el momento del bautismo, pero que a través de la confirmación nos le permite ser renovadas, podamos sentirla en esta noche y que sea el Espíritu Santo quien envíe toda su luz, toda su gracia sobre cada familia que en esta noche, bajo alguna circunstancia, tiene dificultades, que sea el Espíritu Santo guiándonos, regalándonos esas palabras, que nos renueve como renovaba también en el bautismo a cada uno de los discípulos, y así nosotros podamos cada día ser testigos de la fe del Señor, de esa fe que llena nuestra vida, que llene nuestra historia, pero que llene también nuestras familias. Por eso aprovechamos también, queridos hermanos, a que mi hermana Claudia nos proclame el estribillo del Salmo para leerlo y bueno, que sea la unción del Espíritu Santo colocando en sus corazones esas intenciones ahí en el chat, todas esas necesidades que tienen y bueno, también a todos aquellos que de una u otra manera
sienten la necesidad de que necesitan ser acompañados y que la familia espiritual, Casa de la Misericordia, es ese lugar, ese refugio de salvación. Así es, Brian, que como lo dice él, ¿no? Es un día donde tenemos que renovarnos, llenarnos de esa valentía, de poder participar en esa gracia de que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, a nuestros familiares. Entonces hoy encomendemos este Santo Rosario para ellos, para todas nuestras familias, para todas las personas que están tan necesitadas de Dios, ¿no? Y qué mejor manera de pedirle a la llena de gracias, ¿no? A la llena de gracias, que es Mamita María. Entonces pedirle en este Santo Rosario. Pero bueno, antes vamos a leer el Salmo para que, no, como le decía Brian, para que nos llenemos de esa presencia del Espíritu Santo también en esta noche. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Le retirarás el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, así es como lo decía una parte del Salmo. La tierra está llena de tus criaturas, y esas criaturas provienen de la imagen de Dios. Pero que sea el Espíritu Santo durante esta noche de vísperas de Pentecostés, y que a través del corazón de la Virgen María en el Santo Rosario, sea quien nos regale nuevamente esa identidad de hijos, esa identidad de ya no sentirnos criaturas irrazonables, sino hijos de Dios, hijos amados, que esa identidad que se nos regala desde el momento en que Jesucristo muere en la cruz, nosotros podamos, a través del Espíritu Santo, renovar esa identidad que el mundo nos la ha arrebatado, que el mundo nos la ha quitado por las obras del mal, y que sea el Espíritu Santo quien repueble la faz de nuestro corazón, pero también la faz de nuestros pensamientos, que muchas veces nos llevan a contradecir la gracia de Dios y todo aquello que proviene de sus mandatos. Por eso, sin más preámbulos, iniciamos este Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar, profesemos nuestra fe. Aclaremos esa identidad a través del credo. Ese credo de los apóstoles que se reafirma una vez más hoy en esta noche de vísperas de Pentecostés. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. También reconozcamos que somos pecadores, que durante esta jornada de este sábado
hemos fallado, de que nuestra falta de caridad, nuestra falta de fe, de confianza, de amor al Padre, nos lleva a caer en la concupiscencia, nos lleva a que la carne nos arrastre a perder esa gracia, a que nuestro amado Señor sienta una vez más ese peso de nuestro pecado. Reconozcamos que somos pecadores para que sea el Espíritu Santo hoy en esta noche, bajo la gracia que nos regala de la humildad, de sentirnos pequeños y de sentir la necesidad de abandonarnos en los brazos de un buen Padre, nosotros podamos decir: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos en esta noche de vísperas de Pentecostés son los gozosos. El primero, la anunciación del ángel San Gabriel en la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas
de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio que vamos a contemplar es la visita de nuestra amada Virgen María, su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te saluda María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda María, llena de gracia. El Señor está contigo.
bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te saluda, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. El quinto y último misterio que vamos a contemplar, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. También vamos a colocar a todos los niños para que el Señor también derrame sus dones sobre cada uno de ellos, sobre los adolescentes, para que en esta noche sean visitados por los dones del Espíritu Santo, sea el Señor quien derrame todos esos dones sobre todos estos niños. Hoy lo pedimos de manera especial, sobre todo por nuestros familiares, los niños de la comunidad Casa la Misericordia, todos los socios. Aquí los colocamos en esta Santo Rosario también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por las intenciones de nuestra Santa Iglesia Católica, por todas las realidades que se viven en estos momentos, reclamando las indulgencias que se ofrecen por el rezo del Santo Rosario, por las intenciones que ustedes han dejado ahí en el chat, pero también por las almas del purgatorio y por el especial, por las que nadie ora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te saluda María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a ti, mamita María, te ofrecemos esta salve como agradecimiento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viendo llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomado del diario de Santa Faustina, numeral 161. Oh María, Virgen Inmaculada, puro cristal para mi corazón. Tú eres mi fuerza, oh ancla poderosa. Tú eres el escudo y la defensa para el corazón débil. Oh María, tú eres pura e incomparable, virgen y madre a la vez. Tú eres bella como el sol, sin mancha alguna. Nada se puede comparar con la imagen de tu alma. Oh madre, virgen, nadie con quien te da,
que el inmenso Dios se hace hombre, solo por amor y por su insondable misericordia. A través de ti, oh Madre, viviremos con Él eternamente. Oh María, Virgen, Madre y Puerta Celestial, a través de ti nos ha llegado la salvación. Todas las gracias brotan para nosotros a través de tus manos y me santificará solamente un fiel seguimiento de ti. Oh María, Virgen, Azucena más bella, tu corazón fue el primer tabernáculo para Jesús en la tierra, y eso porque tu humildad fue la más profunda. Y por eso fuiste elevada por encima de los coros de ángeles y de los santos. Oh María, dulce madre mía, te entiego el alma, el cuerpo y mi pobre corazón. Sé tú la custodia de mi vida, y especialmente a la hora de la muerte, en el último combate. Amén. 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 Bueno, queridos hermanos, les queremos agradecer por haber estado en este Santo Rosario, en la meditación, dando y pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Gracias por esas intenciones que dejaron ahí en el corazón de María, para que sean ustedes también quien nos ayuden a orar por todas estas intenciones de nuestros hermanos de comunidad. Los queremos invitar, pues, a las diferentes programaciones que se hacen. El Camino Diario. El Camino Diario de Oración, todos los días, a partir a las 6 de la mañana, me encuentro profundo con la Palabra de Dios, para de ahí encontrar las fuerzas para cada día. Seguimos con la Hora de la Misericordia a las 10 de la tarde. Un momento de sumergimiento para dar con el Señor. Y todos los días a las 8 de la noche, el Santo Rosario con nuestra Dulce Madre. También los miércoles tenemos comunidad de oración, oración, prédica, alabanza, junto a nuestros hermanos de comunidad. Los miércoles a las 5 de la tarde. Y a las 9 de la noche tenemos Caminando hacia la Libertad, con nuestro hermano, nuestra hermana Aleida, nuestra hermana Aleida y Juan Carlos Saucedo. Así es, entonces todos cordialmente invitados para que sigan las programaciones de nuestro canal, los viernes también a las 9 de la noche también, proclámenlo desde las azoteas, entonces todos invitados, los viernes no se les olvide el Amanecer Intercediendo, también tenemos este espacio allí también para que nos unamos todos en este espacio, pues para clamar la misericordia de nuestro Señor a esta hora, y bueno, y seguirlos invitando que sigan nuestra programación, que sigan allí unidos, la escuela, tenemos la escuela de misión, ahí está en pantalla para que los que se quieran animar a participar, bueno, es una experiencia muy bonita, un tiempo de retiro donde, bueno, ojalá todos lo pudiéramos vivir, porque cómo nos ayuda a entender tantas realidades de nuestra vida, que, bueno, eso es un regalo que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, y el hecho de participar, bueno, esperemos que muchos se animen y que puedan venir a participar de este gran retiro. Y también los queremos motivar a ustedes, queridos hermanos, quienes nos ven, para que sean también camilleros en estos momentos de la misericordia, ayudándonos con la rifita de nuestro querido ternerito Trum, que se encuentra en la finca, este apoyo que se está realizando a nuestra sede allá en el Valle de San José, San Juan Pablo II, este lugar donde nuestros queridos hermanos misioneros están poco a poco luchando, perseverando, pero en especial pues dando a conocer nuestro carisma como familia espiritual, y para nosotros es una gran bendición que ustedes nos ayuden, tan solo con la rifita al final de, pues, del video, pues ahí también estará el costo de la boleta y los teléfonos, así es. Para los que quieran participar también y apoyar esta obra. Bueno, no sé si Carlitos tenga algo por recordarnos. Bueno, no, agradecerles por este momento de oración, agradecerles por su conexión, porque cada día oran con esta familia espiritual, y bueno, siempre de la mano de Mamita María, todos llegaremos al cielo. Sin más nada que decir,
Jesús. Nos seguimos con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti confío. Tu familia espiritual de la Casa de la Misericordia cuenta con la finca San Juan Pablo II, un lugar maravilloso para que experimentemos el abrazo del Padre Misericordioso. Contamos con una sencilla capilla que cuenta con el tesoro más grande, el corazón palpitante de Jesús sacramentado para que dialoguemos con Él. También contamos con una casona, una edificación de más de 100 años que hemos adecuado para que sea un espacio de retiro para ti, tu familia y tu comunidad. Queremos de manera muy especial recordarte que estás invitado a este espacio. Nuestra finca San Juan Pablo II hace 6 años fue un lugar de acompañamiento y desintoxicación de muchos hermanos que estaban en necesidad. En la actualidad es un espacio de formación de misioneros. Contamos con un equipo maravilloso que se dedica a evangelizar la vereda, el morro y todas las zonas cercanas, comunicando a Cristo palabra de vida, enseñando nuestro método de oración personal con misericordia día a día. Tu finca San Juan Pablo II necesita de tu apoyo. Tron es un ternero de 1 año criado en nuestra finca. Lo estamos rifando. Con solo 15,000 pesos adquieres tu boleta. Comunícate con la Casa de la Misericordia para más información.